Compañeras y compañeros senadores, es motivo de enorme alegría para las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores presentar este dictamen, el cual es producto del esfuerzo no únicamente de las y los senadores que lo hemos firmado, sino fundamentalmente de la sociedad civil organizada y en concreto de la Bee Foundation. Es por ello que quiero hacer un especial reconocimiento a todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión de Relaciones Exteriores, con quienes organizamos foros, eventos, discusiones y finalmente llegamos a este momento. La labor incansable y la preocupación de Bee Foundation, que ha venido realizando desde hace algunos años respecto a la situación que viven miles de connacionales que residen en los Estados Unidos y que no pueden regularizar su situación migratoria por carecer de documentos que acrediten su nacionalidad mexicana. La motivación de Bee Foundation, la cual compartimos los senadores que suscribimos la iniciativa que originó este dictamen, es garantizar el derecho humano a la identidad de todos los mexicanos, residan o no en nuestro país. Uno de los mayores obstáculos para que este derecho humano pueda ser garantizado es el problema del subregistro de nacimientos, es decir, la enorme cantidad de personas que nacen en México, pero que no son registradas dentro de los plazos que establece la ley. Omisión que se vuelve doblemente grave cuando estas personas migran a otro país con la intención de residir ahí y se encuentran con la dificultad de no poder acceder al registro de su nacimiento extemporáneo porque las autoridades consulares no tienen facultades para expedir este tipo de documentación. Precisamente esa es la esencia de esta propuesta, facultar a las autoridades consulares para poder expedir actas y registros de nacimiento extemporáneos a favor de todos aquellos solicitantes mexicanos que no tienen cómo acreditar su identidad por carecer del elemento mínimo para ello. Si bien el problema del subregistro de nacimientos lo hemos tratado de combatir a través de la reciente reforma constitucional al artículo 4, el derecho a la identidad de los mexicanos residentes en otros países, entre ellos los millones radicados en los Estados Unidos, requeriría de mayores mecanismos para que la autoridad mexicana, encargada de velar por los derechos de los mexicanos que se encuentran fuera del país, es decir, los consulados, pudieran ser partícipes de esta nueva garantía y estar facultados para expedir por sí mismos las actas extemporáneas requeridas por los solicitantes, sin necesidad de que estos se vean en la necesidad onerosa y riesgosa de regresar a México para realizar el trámite correspondiente ante el juez del registro civil competente en sus comunidades. Esto es, hoy estamos por extender el derecho humano a la identidad consagrado en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, no reduciendo esta garantía únicamente a su ejercicio dentro de los límites de nuestro país, sino llevándolo además al campo de las atribuciones consulares. Compañeras y compañeros senadores, es necesario que desde el Senado de la República continuemos implementando medidas que hagan efectivo el derecho a la identidad de todos los mexicanos. La prueba de ciudadanía que otorga el acta de nacimiento no es un requisito menor, pues es un requisito indispensable para trabajar, por ejemplo, en el sector formal, abrir una cuenta bancaria, obtener un crédito, heredar propiedades, entre muchos otros. Los últimos registros contabilizan más de 7 millones de personas que no cuentan con un registro de nacimiento, esto dentro del territorio nacional. Y por ese solo hecho, no es posible que puedan gozar y ejercer derechos fundamentales básicos. En México y particularmente en entidades federativas como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, más del 40% de los recién nacidos no son registrados, ya sea por factores culturales, administrativos o económicos. Sin contar con un registro o acta de nacimiento, simplemente se es invisible a la luz de las instituciones que brindan bienes o servicios. Y por si esto fuera poco, si imaginamos uno de estos mexicanos carentes de registro de un acta de nacimiento, que además migra,
es expuesto a una doble invisibilidad. La intención el día de hoy es pedirles, compañeras y compañeros, que seamos sensibles con lo que sucede con miles de paisanos que se encuentran radicando en los Estados Unidos. Que hagamos más fácil para los cónsules expedirles las actas de nacimiento, de manera que el migrante ya no sea invisible en su propio país, ni tampoco en el país al que desea migrar. Cifras extraoficiales del Instituto de los Mexicanos en el Exterior señalan que el 30% de los 6.5 millones de mexicanos indocumentados en los Estados Unidos, esto es casi 2 millones de connacionales radicando en los Estados Unidos, tienen problemas registrales. Esta condición tan apremiante es lo que Bee Foundation ha llamado la doble invisibilidad, una condición de vulnerabilidad en la que se ubican millones de migrantes mexicanos que carecen de la documentación mínima y que hoy tendremos la oportunidad de abrir por fin una solución. La intención con esta reforma, compañeras y compañeros, es que a partir de su aprobación y de que concluya el periodo, el proceso legislativo, los cónsules de nuestro país tengan plenas facultades conforme al artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano para expedir actas de nacimiento extemporáneas. Con ello serán miles y probablemente incluso hasta millones de mexicanos que puedan gozar de un derecho humano tan elemental como es el derecho a la identidad. Muchas gracias a todas las compañeras y compañeros que desde el principio que empezamos a trabajar con Bee Foundation esta reforma, han sido solidarios, han estado tanto el proceso y sobre todo lo han impulsado en sus respectivas bancadas. Es cuanto.